Muchas gracias. Es un augurio de mi próximo matrimonio. Ay, muchísimas gracias. Pero déjelo ahí porque nos encantamos. Sí, claro. Sí, señor, yo la reclamo. Queda para mí, sí, señora. Les agradezco mucho. Muy amable. No, que le dije mi tía que tiene. Muchas gracias, muchísimas gracias. Eso, nosotros una vez más. Ahora, si nos acompañas, a partir de ella en adelante. Ah, doctor.
Ahora quiero su suerte. Bien, Elmer. Que no lo había saludado. Chicos, todos bien, claro. Ay, doctor. De dos. Viene con mucha frita. Ah, usted me había dicho. Gracias.
vientos de Panamá, nosotros empezamos a llegar por Uruguay y Paraguay. Toda la fe. Buenas noches a todos, muchas gracias por estarem presentes em este ato cultural que a Embaixada de Portugal patrocina com a doutora Marta Echandía Ramos, que é a alma deste evento, porque isso é a tradução para o castelhano de uma obra, Cuentos para Minetos, que foi escrita por la viuda dela entonces, del antigo presidente da República Portuguesa, Bernardino Machado, sobre quem vou falar. Queria agradecer muito particularmente a este clube de Los Abogados estas magníficas instalações que nos cedeu para este evento de hoje. Agradecer para lá de la doutora Marta Ramos Echandía aos ilustres personalidades que temos na mesa, como é o professor Otto Morales Bueno Benítez, com quem abrimos feito algum trabalho desde que estou em Bogotá, há 5 anos já nos havíamos. Agradeço também a presença de meus colegas que estão aqui presentes, os embaixadores de Brasil, Uruguai, Paraguai, com sua senhora, minha esposa também está aqui presente. E então iria falar brevemente sobre a personalidade do ex-presidente da República Portuguesa, anterior presidente, Bernardino Machado, é o marido da senhora que escreveu este livro em português, que a doutora Marta Ramos Echandía acaba de retroverter, de traduzir para o castelhano. Bernardino Machado foi um cidadão exemplar da Primeira República Portuguesa. A Primeira República Portuguesa, como saberão os historiadores que estão aqui presentes, vários deles, a Primeira República Portuguesa foi implantada em 1910 e terminou em 1926. Em nesses 16 anos, os homens da República tentaram, da melhor maneira possível, avançar, fazer progredir um país que estava retrasado em alguns aspectos e na modernidade. Durante vários siglos fomos um país monárquico, até que em 1910 se implantou a República. Esta personalidade, o marido da senhora que escreveu o livro, é o presidente Bernardino Machado. Aos 28 anos, era já professor catedrático da Universidade de Coimbra, uma das mais antigas universidades de Europa. E, curiosamente, se especializou em várias matérias que não tinham que ver
con su entrada en la política. Se especializou em agricultura, escreveu livros sobre agricultura, escreveu livros sobre matemática. Incluso durante o tempo da monarquia, que, como acabo de dizer, terminou em meu país em 1910, Bernardino Machado foi ministro das obras públicas de um governo monárquico, do qual acabou por demitir-se por discordar, por não estar de acordo com alguns atos desse governo. Foi também uma persona, um notável reformador administrativo. Foi deputado durante o tempo da monarquia, antes de 1910. E foi também de uma organização então secreta, a maçonaria. Foi grão-mestre da maçonaria portuguesa. Se quedou muito desiludido com os últimos anos da monarquia. A situação era bem difícil em Portugal nos últimos anos da monarquia, sobretudo por conta de um ultimátum britânico em um período em que Portugal tinha colónias em África e tinha 5 colónias em África e Grã-Bretanha ameaçava de alguma maneira o Império Colonial, o então Império Colonial Português. Foi uma grande personalidade, defensor das liberdades e incluso em uma huelga académica em 1907, 3 anos antes da queda de haver terminado o regime monárquico, se solidarizou com os estudantes de Coimbra e renunciou à sua cátedra de professor universitário em sua cidade de Coimbra, onde era professor catedrático de matemática, como é citado. Quando a República foi implantada, Bernardino Machado foi de imediato chamado a altas responsabilidades. Foi ministro de Relações Exteriores, canciller, como aqui dizem em Colômbia, e desenvolveu um enorme papel difícil em favor do reconhecimento do novo regime por las potências exteriores. Contribuiu, portanto, para que os outros países, sobretudo os europeus e alguns de América Latina, reconheceram o novo regime e com suas instituições republicanas. Perdeu a eleição para presidente da República com o Dr. Manuel de Arriaga, que foi o primeiro presidente da República Portuguesa. E foi nombrado em 1913 embaixador em Brasil, em Rio de Janeiro, onde estuve 12 anos, e conseguiu uma ação diplomática muito eficiente. Conseguiu, nombradamente, que os combatentes da monarquia, aqueles que ainda defendiam o regime monárquico e que estavam exiliados em Galícia, no norte de Espanha, foram transferidos para Brasil e aí puderam reacer suas vidas. Foi um êxito diplomático de Bernardino Machado como ministro plenipotenciário de Portugal em Rio de Janeiro e nessa época. Mas, finalmente, ou mais tarde, por alturas de 1914, e como os governos, neste período da Primeira República, não duravam muito tempo, ele foi por breves meses presidente do Conselho de Ministros da então República Portuguesa. E aí expôs a posição de Portugal ante o conflito europeu que nessa época estalhou a Europa. Empezou a Primeira Guerra Mundial. E Bernardino Machado foi um defensor da entrada de Portugal em la Primeira Guerra Mundial. Ele era incluso presidente da República, havia sido elegido presidente da República em 1915. Já havia começado a Primeira Guerra Mundial. E quando a Alemanha declarou guerra a Portugal, em 9 de março de 1916, Bernardino Machado era presidente da República e foi, portanto, neste posto que conseguiu fazer toda a sua política durante o conflito europeu. Mas lá a política tem altos e baixos, como em todos os países. Bernardino Machado, em breve, caiu em desgraça e, depois de um golpe militar, acabou exiliado do país. Tuvo que exilar-se fora do país. E aí, lo atingiu na tragédia personal. Foi atingido pela morte de um dos seus filhos, uma filha. Defendeu, no exílio, os direitos de Portugal como nação beligerante. Importa dizer que Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial para defender as colónias portuguesas, sobretudo as de África. Estamos falando das colónias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau,
las otras que estaban amenazadas por Alemania. Y también entró en la Primera Guerra Mundial porque, siendo el más antiguo aliado de Gran-Bretaña, una alianza secular con más de 600 años, Reino Unido hacía alguna presión sobre Portugal para que Portugal entrara em la guerra para combater ao lado de los aliados, Reino Unido, França e mais tarde los Estados Unidos, que entraram nesta guerra com esta vida. Então, Bernardino Machado acabou por regressar a Portugal em 1919 e aí teve um papel importante, porque se começou a discutir em Versailles, na Conferência de Paz, onde Bernardino Machado, não tendo estado presente, defendeu, no entanto, com vários artigos e vários livros, a posição portuguesa. E, mais tarde, em nova, digamos, nova alto da política, em 1925, quando se aproximava ao final do regime da Primeira República Portuguesa, foi novamente elegido. Era uma eleição indireta. O Congresso elegia o Presidente da República. Estamos falando de 200 e poucas pessoas elegiam o Presidente da República. Bernardino Machado, em 1925, foi novamente elegido Presidente da República. Que passava então? O regime estava com 15 anos. Os governos não duravam mais que 5, 6 meses. A República estava desacreditada e, pior ainda, o país estava em uma situação financeira dificílima. E então houve um grupo de militares que tentou pôr fim a este estado de coisas. E finalmente, é o dia 28 de maio de 1926, esse grupo de militares acabou por pôr cobro à Primeira República Portuguesa e depôs o Bernardino Machado. Esse grupo de militares era muito heterogéneo e havia alguns republicanos nesse grupo. Não todos eram adeptos da República. E então Bernardino, que foi sempre um homem de grande ética e de grande retitude, procurou entregar o poder àqueles que lhe pareciam mais próximos do ideal republicano. É claro, e os historiadores que não estão nesta sala saberão melhor que eu que isso não resultou, porque se iniciou em 1926 um período de ditadura, que à sombra del mais tarde presidente, primeiro-ministro de Hacienda e mais tarde presidente do governo, Oliveira Salazar, se prolongou por 48 anos, hasta 1974, em que no dia 25 de abril se pôs também término a este regime, que se chamou Estado Novo, à sombra de Oliveira Salazar, e que terminou em 25 de abril de 1974, com a Revolução de Los Calvelos. Deixou Bernardino Machado a seus descendentes e a todos nós outros uma vasta obra bibliográfica. Tenho aqui alguns nomes dos livros que publicou e foi uma das mais extraordinárias figuras da República Portuguesa. Como é sublinhado, eram homens de grande projeção, não tiveram a sorte por seu lado, confrontaram-se com inúmeras dificuldades, sobretudo financeiras, mas Bernardino Machado é o esposo da senhora que escreveu o livro, foi uma grande figura da Primeira República Portuguesa. E não quero molestar-vos mais com a minha intervenção sobre Bernardino Machado, estamos aguardando as intervenções das ilustres personalidades que me acompanham. Pido-lhe permiso para ler o mensagem que os descendentes de Bernardino Machado enviaram à doutora Marta, agradecendo esta iniciativa que ela teve de traduzir o livro que hoje temos o honor e o privilégio de inaugurar. Vou ler então a mensagem dos dois netos de Bernardino Machado. Somos dois dos poucos netos aún vivos de Alzira Dantas Machado, a autora deste livro. A autora do livro del que hoje irá falar aqui e que é hora propícia por uma conjugação benigna de los astros, a doutora Marta Esperança Ramos de Ascendia, decidiu traduzir para a língua espanhola. É invocando essa qualidade que nos corresponde destacar o significado que atribuímos a este ato de apresentação. Dona Alzira Machado, autora do livro,
Foi uma senhora de grande relevância na sociedade portuguesa, como esposa do presidente da República, Bernardino Machado, e como patrocinadora de instituições que tiveram por finalidade promover o papel da mulher na sociedade do seu tempo. Por vocação própria e na senda de uma das preocupações maiores de seu marido, que deu a Portugal uma obra prominente no domínio da educação, também ela assumiu a importância que no seno das famílias representava a transmissão pedagógica dos valores éticos e republicanos para uso e proveito dos membros mais novos do amplo agregado que seus descendentes, já em la época, constituíam. Le gostava ver-se amorosamente rodeada por seus netos, aos quais ensinava o arte subtil de la convivência e de la fraternidade, cautivando-lhes a atenção através do relato de pequenos episódios ou de breves histórias que sempre transmitem o alto conceito de ordem moral. É sobretudo nesse sentido que seu livro se reviste de uma qualidade que, apesar do passo dos anos, não perde vigência. Foi seguramente, entre outros, ela atributo que a doutora Marta Esperança Ramos de Achandia encontrou em los escritos de nossa abuela. E muito grato para nós outros é reconhecer que sua mensagem continua sendo atual. Apesar do passo de tantas gerações, têm um intrínseco poder de solução capaz de conquistar os interesses de uma tão sensível e hábil tradutora. É com o maior reconhecimento que registramos todo o relacionado a esta edição de um livro que, no plano afetivo, nos remite para os amenos recuerdos de nossa infância, nós outros. Alguns de nossos ancestros tiveram raízes sul-americanas, de lo que muitos nos enorgulhecemos. A apresentação deste livro, em um país tão fascinante como Colômbia, tem de algum modo o sentido metafórico de uma união que sempre viveu no fundo de nossas almas e há fortalecido nossos espíritos. A família de Alcira Dantas Machado, a autora do livro, reitera a Marta Esperança seu profundo agradecimento e não quer perder a oportunidade para expressar-lhes hasta que ponto é o trabalho que há realizado nos há impressionado por la qualidade da escritura, por la sutileza com que lá traduvo para a língua de Cervantes, é o texto português, e por la afetuosidade que lhes dedicou. Aos distintos senhores que presidem este ato e à prestigiada audiência que nela participa, apresentamos também, totalmente rendidos, nosso comovido agradecimento. Afirmam os dois netos do presidente Machado e da doutora Elzira Dantas Machado, Manuel Machado Sá Marques e Aquilino Ribeiro Machado. E, finalmente, queria terminar com a mensagem de um outro ilustre tolimense. Esta sala está llena de ilustres personalidades do departamento do Tolima. E a própria doutora Marta também é do departamento do Tolima. Assim que vou a ler a mensagem do embaixador Germán Santamaría, embaixador atual de Colômbia em Portugal, e também ele, um ilustre tolimense. Apreciada Marta Esperança, como tolimense, sinto imensa emoção por lo que representa o ato de lançamento do seu livro. Uma mesa encabeçada por o Sr. Embaixador Augusto Saraiva Peixoto, para o professor Dr. Henrique Gaviria Lievano e para o professor Dr. Otto Morales Benítez, académicos de primeira linha, e um auditório conformado por tão ilustre lista de paisanos nossos, é algo realmente extraordinário. Lástima que não os pueda acompanhar, pero lo estarei de todo o coração. Marta Esperança, é algo que usted se merece plenamente, porque é conhecido poucas pessoas como usted, tão apaixonadas com seu trabalho e com seus ideais intelectuais e de vida. Me llama muito a atenção seu parábolo vital, com uma atividade plena entre Sesimbra e Chaparral, quase dois antípodas do mundo. Sesimbra é a localidade de Portugal, onde a doutora Marta há radicado sua residência em nosso país e já vive aí há alguns anos, tanto assim é que já lhe atribuímos a nacionalidade portuguesa. Somos compatriotas. Muito obrigado. É leído com muito cuidado o livro e me parece muito belo, muito velho, e a tradução impecável, em nome espanhol, la mejor factura. Assim que felicitações por estes êxitos
Recibo um grande abraço de amizade, Germán Santa Maria, embajador de Colômbia em Portugal. E muitas graças, uma vez mais, por haverem vindo e vou passar a palavra à doutora Marta. Señor doctor Augusto Sarabia Pechotto, embajador de Portugal, doctor Enrique Gaviria Liévano, presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Otto Morales Benítez, ilustre jurista, señora de Sarabia Pechotto, señores embajadores de las hermanas repúblicas de Iberoamérica que nos acompañan en esta noche, señores y señoras, señores exgobernadores del Tolima, me place mucho tenerlos aquí, compañeros del externado, compañeros del colegio, querida familia, el doctor presidente de la Cámara Colombiana del Libro, bueno, todos ustedes, mis médicos, queridos amigos todos, estamos, ya lo ha dicho el señor embajador, reunidos esta noche por especial deferencia de Portugal. ¿Y de Portugal por qué? Porque Portugal, como todos ustedes saben, es el país que me ha acogido en Europa. Europa comienza en Portugal, ¿no? Es de Lisboa para la derecha. Y es el país que me ha adoptado, como lo ha dicho el señor embajador, me han concedido el honor de otorgarme la nacionalidad portuguesa. Y entonces ahora ejerzo con orgullo la doble nacionalidad, como dice el señor embajador Santa María, entre Sesimbra y Chaparral. Sesimbra es el municipio de Portugal en donde tengo mi residencia, y Chaparral es la tierra de mis afectos, la tierra del Tolima, donde aprendí a vivir la dicha de vivir en democracia, a sentir la dicha de vivir en democracia. Estamos esta noche aquí también porque hay algo que nos une a todos los que estamos aquí, y es el afecto, el cariño que nos tenemos mutuamente desde hace muchos años. Eso es lo que nos ha traído aquí. El señor embajador decía, ah, tenemos muchas personas aquí, y el doctor Enrique Gaviria Liévano. Yo decía, es que la amistad es eterna entre nosotros. Por eso yo puedo decir, sin temor a equivocarme, esta es una reunión de verdaderos amigos del alma. Y estamos muy contentos y complacidos de encontrarnos y de tener esta oportunidad de volver a estar juntos y compartir. Y es esa grandeza de espíritu de ustedes, esa generosidad de alma, la que ha permitido entonces que dediquemos estos minutos de tiempo para hablar sobre esta producción intelectual, que es este libro que nos ha motivado a estar aquí. Este libro, como lo dijo ya el señor embajador, pues se llama Cuentos para mis nietos y fue escrito en portugués en 1934 por la señora Elcira Dantas Machado, esposa del expresidente Bernardino Machado, que fue tercero y octavo presidente de Portugal. ¿Qué fue lo que pasó? Sucedió que la señora Elcira, forzada por las circunstancias políticas que vivía Portugal, tuvo que con su esposo salir de Portugal y empezó a vivir en el exilio lejos de su tierra. Y entonces con nostalgia, la saudade, ¿no? Que dicen, con esas ganas de estar donde no puede estar, pero con el alma allá. Y entonces dejó su familia y ella empezó, tuvo 19 hijos esta señora. Imagínense. Entonces esta señora, pues ¿cuántos nietos tuvo entonces? Entonces escribió para sus nietos desde el exilio estos cuentos que son 62 fantásticas narraciones de historias que acontecen en los diversos municipios de Portugal. Y los protagonistas son los niños, en convivencia con la naturaleza, y de sus diálogos siempre sale una cosa que me ha encantado, que es aleccionador y que no ha perdido vigencia con el paso de los años, y es el ánimo de infundir en los pequeños lectores los principios y los valores que son los que hacen las personas magníficas y los ciudadanos extraordinarios y óptimos que necesitamos. Por eso, en estos cuentos, siempre se exalta una cosa, que Portugal es un pueblo heroico e inmortal. La señora es portuguesa y escribía con amor a su patria, ¿no?
y ahora también es mía. Y segundo, que Portugal, que en estos cuentos siempre se está diciendo, para enseñarle a los niños, que el que tiene dinero comparte con cariño, que el que lucha consigue, que el que persevera alcanza. La amistad es sincera en estos cuentos, como nuestra amistad. Y en estos cuentos, que pueden aplicarse a nuestra época, que continúan vigentes, están diciéndonos que el que busca consigue y que nunca debemos desistir para lograr los objetivos. Por eso entonces está buscando formar niños y futuros ciudadanos en los principios de bondad, de generosidad y de solidaridad. Hemos tenido el honor que el prólogo a esta traducción nos la haya hecho el expresidente y ex primer ministro de Portugal, doctor Mário Soares. Hemos querido resaltar los dos cargos porque, como ustedes saben, en Portugal el sistema, lo estudiamos en el externado, ¿no? El sistema es presidencial, entonces hay jefe de gobierno y jefe de Estado, y él ha tenido los dos honores más grandes que ofrece la democracia en Portugal a sus ciudadanos. Entonces, el doctor Mário Soares nos ha hecho el honor de escribir este prólogo, y sobre él pues hablará posteriormente el doctor Otto Morales Benítez. Esta traducción ha sido hecha con el auspicio del Instituto Camões, que el Instituto Camões es al portugués como decir el Instituto Cabo y Cuervo a nosotros, ¿no? Más o menos. Más o menos, digamos. O porque su función es difundir la cultura y defender su lengua. Y se difunde la cultura a través de la traducción. Por eso entro yo aquí. Porque entonces había que difundir la cultura portuguesa a estos lados, del otro lado del Atlántico, en donde solamente se habla portugués en el Brasil, pero de México para abajo, ¿cuántos somos? Entonces, queríamos mostrar lo que es nuestra cultura portuguesa, digo nuestra, y entonces a nuestros países, es decir, entrar ¿a dónde? A Iberoamérica, que eso es lo que somos nosotros, de México y España para acá, atravesando el Atlántico, eso es lo que somos nosotros, Iberoamérica, un gran bloque que necesariamente tendrá mucho que hacer en el futuro del mundo. ¿Qué más les puedo decir? Aquí estamos rodeados de los que saben de historia. Yo solamente les digo, el año pasado les cuento, el 18 de noviembre en el auditorio de la Fundación Mário Soares hicimos la presentación de este libro en Lisboa. Una reunión así como esta, magnífica, espléndida. Fueron también todos los embajadores de América Latina, Paraguay, Uruguay, Panamá, todos estuvieron, porque lejos se siente más, se siente mejor. Y entonces, ese 18 de noviembre, el doctor Mário Soares estuvo presidiendo la mesa, lo que está haciendo ahora el señor embajador. Este libro está siendo distribuido en el corte inglés, en la península ibérica. Ustedes saben que el corte inglés cubre España y Portugal, la península ibérica la comparten España y Portugal. Y lo mejor de esto, para nosotros que hablamos castellano, español, es que este libro está siendo allá, con el auspicio del Instituto Cervantes, está siendo utilizado como manual de lectura para los niños que están aprendiendo castellano, porque existe un programa que se quiere que todos los españoles aprendan portugués y todos los portugueses aprendan castellano. Y nuestros cuentos entonces están permitiendo eso en los niños. Así que, pues, este libro ha sido hecho todo aquí en Colombia por la editorial Panamericana. O sea que es un producto nacional. Y nuevamente les digo, me complace que nos estén acompañando, me honra la presencia, nos honra la presencia de todos ustedes, el cariño que nos han demostrado y sobre todo verificar que nuestra amistad no ha pasado y que pueden pasar los años y siempre seremos amigos porque eso es lo que nos ha unido. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, aquí tienen el libro, espero lo disfruten, vamos a hacer una edición digital después, este es el papel, pero entraremos en esa era también. Y le voy entonces ahora a devolver la palabra al señor embajador para que nos diga entonces quién continúa ilustrándonos en esta magnífica familia. Entonces, vamos.
vamos a escuchar aquellos que saben más de nosotros y yo pasaría la palabra al profesor doctor Enrique Gaviria Llevano, ilustre presidente de la Academia Colombiana de Historia. Profesor. Señores embajadores de Portugal, de Uruguay, Paraguay, representantes de Venezuela, embajador del Brasil y demás representantes diplomáticos aquí presentes, señores gobernadores del Tolima, señores académicos, señor secretario de la Academia Colombiana de Historia, señores representantes del Chaparral, que es la tierra de Marta, pero también la mía, porque yo también tengo antepasados chaparralunos. Mi abuelo era el Chaparral. Doctor Gómez Méndez es fiscal de la República. En fin, queridos amigos. Quiero agradecerle al señor embajador de Portugal en Colombia, su excelencia, doctor Augusto Saraiva Peixoto, y a su señora, así como a la doctora Marta Esperanza Ramos Echandía. La invitación que nos hicieron a mi amigo, el doctor Otto Morales Benítez, destacado jurista, historiador, y a mí, para dirigirme a tan selecto auditorio con motivo de la presentación del libro Cuentos para mis niños de la señora Elcira Dantas Machado. Se trata no solo de una escritora, sino políglota y defensora de los derechos de la mujer, como lo demuestra al ejercer con valentía la presidencia de la Cruzada de Mujeres Portuguesas que apoyó el cuerpo expedicionario portugués en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Los cuentos fueron escritos, como ya dijo Marta, en 1934, en medio de un exilio forzoso como consecuencia de la situación política en Portugal y la persecución desatada contra su marido, el expresidente Bernardino Machado. No obstante, gracias a su fortaleza espiritual, logra sobrellevar la tristeza de vivir lejos de su patria y transmitir con suma ternura y belleza a sus nietos y descendientes esas lecciones de moral y de justicia contenidos en el libro y que hoy son también pedagogía para todos los niños del mundo. El libro bellamente editado fue traducido en buena hora al castellano en forma impecable por la abogada colombiana y licenciada en Derecho en la Universidad de Lisboa, Marta Ramos de Chandía, con la que nos permitió comprender a cabalidad en nuestro propio idioma el mensaje que nos envía la autora a través de narraciones y moralejas que también nos toca a todos el corazón. Su prólogo, que indudablemente enriquece la obra, es de Mario Alberto Nobres López Suárez, más conocido como Mario Suárez, quien merece que digamos, así sea unas breves palabras, sobre su pensamiento socialista y democrático que algunos compartimos. Su vida entera ha estado dedicada a combatir las desigualdades de la sociedad portuguesa desde su Partido Socialista y a la vez tiene el mérito de haberse enfrentado con entereza a los peligrosos tentáculos de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar y su sucesor Marcelo Caetano, quien lo persiguieron, lo encarcelaron y lo mandaron dos veces al exilio. Sin embargo, todas las arbitrariedades e injusticias cometidas contra él no lograron doblegarlo ni impedir que escribiera su gran libro Portugal Amordazado, y menos que llegara varias veces a ser presidente de Portugal con el apoyo popular, la última de las cuales fue en 1991, con la votación más alta registrada para ese cargo.
Desde muy joven se destacó a combatir el fascismo que se incrustó en el Portugal, inspirado en el de Benito Mussolini, y que solo desapareció, lo vio a llegar a desaparecer definitivamente cuando llega la democracia a su país, cuyo ejemplo fue seguido por fortuna en España con la muerte del otro dictador, Francisco Franco, y con ello se recuperó el prestigio y respeto de toda la península ibérica en el mundo. No podría terminar estas breves palabras sin destacar la otra faceta de Mario Suárez como importante defensor de los derechos humanos, quien en esa condición participó en numerosos procesos judiciales contra presos políticos adelantados en condiciones dramáticas en el Tribunal Plenario y en el Tribunal Militar. Fue también quien representó a la familia de su amigo, el general Humberto Delgado, en la investigación que se adelantó por el asesinato de este antiguo candidato presidencial, y que gracias a su participación se lograron establecer en gran parte las circunstancias del crimen y señalar como responsable a la política de Oliverio Salazar Pide. Por otro lado, la circunstancia de que la autora del libro fuera esposa de Bernardino Machado, con quien unió su vida desde 1882 y vivió a su lado muchos de los acontecimientos históricos de Portugal gran parte del siglo XX, nos motivan también a decir unas palabras sobre este ilustre personaje que luchó por la evolución de la monarquía y el establecimiento de la república, como ya dijo el señor embajador. Bernardino Luis Machado Guimarães nació en Río de Janeiro el 24 de marzo de 1851, creado en el seno de una familia humilde de comerciantes formada por su padre Antonio Luis Machado Guimarães y de su segunda esposa, la brasileña Praxedes de Sousa Ribeiro Guimarães. No sé si lo pronuncié bien. Al alcanzar la mayoría de edad en 1872, opta por la nacionalidad portuguesa y luego de adelantar estudios secundarios en Porto, se matricula en la universidad, primero en matemáticas y luego en filosofía, en la que obtiene su licenciatura y el doctorado después. Por su ya reconocido prestigio, es nombrado profesor y catedrático de filosofía y luego de antropología. En 1893, interrumpe su labor universitaria durante la monarquía de Carlos I y es nombrado ministro de Obras Públicas y Comercio, cuya cartera en esa época incluía funciones relacionadas con la industria portuguesa, uno de los sectores económicos del país más necesitado de reformas. En esa dirección, Bernardino Machado se unió al sector crítico de una monarquía anquisolada, prácticamente puesta en manos de João Franco, nombrado por el rey como presidente del Consejo de Ministros, cuyos enfrentamientos con los diferentes sectores políticos cercenaron cualquier puesta en marcha de reformas económicas. Sin embargo, la posición crítica de Bernardino Machado no apoyaba acciones violentas o terroristas como la que le costó la vida al rey Carlos I y al heredero Luis Felipe el 1 de febrero de 1908, cuyo crimen se atribuía a miembros de la sociedad secreta de los carbonarios o la carbonaria. No obstante, aquí no termina la monarquía, sino que sube al trono el joven de 18 años, Manuel II, quien por esa circunstancia gozaba al principio de la simpatía de los portugueses, pero que luego fue arrasado por la situación política del país en contra de la monarquía. Después de varios bombardeos contra el Palacio de las Necesidades y de frustrados intentos de trasladarse a Porto, debe salir del país en el yate Amélia IV que lo lleva a Gibraltar. Desde ese momento, el joven rey vivirá el resto de su vida en el exilio. Al triunfar la revolución que lograba por fin poner fin a la monarquía y proclamar la primera república portuguesa, Bernardino Machado hace parte del gabinete del gobierno provisional
como ministro de Asuntos Extranjeros, en cuya cartera realizo mi importante labor convenciendo a los representantes diplomáticos que el nuevo gobierno cumpliría con los compromisos internacionales adquiridos por el anterior régimen. Pese a que en este momento la mayoría de los estados europeos eran monarquías, con excepción de Francia, Suiza y San Marino, Bernardino Machado logra su cometido. La primera en reconocerle fue Brasil, por medio de su presidente, el mariscal Hermes de Fonseca, quien se encontraba en Portugal desde que el país era monarquía y ahora regresaba a su tierra natal cuando se convertía en república. Lo propio hicieron casi todos los países de América del Sur, Estados Unidos y luego los países europeos, incluyendo los imperios alemán, ruso y austrohúngaro, China y Japón. Fuera de ello, el gobierno provisional tomó una serie de medidas importantes que tuvieron un efecto duradero. Para apaciguar los ánimos y reparar las víctimas de la monarquía, se concedió una amplia amnistía para los condenados por delitos contra la seguridad del Estado, la religión, la desobediencia civil y uso de armas prohibidas. La Iglesia Católica, en cambio, se resintió con las medidas de carácter religioso que incluían, como en la época del radicalismo en Colombia, la expulsión de la Compañía de Jesús y de las órdenes religiosas del clero regular, el cierre de conventos, la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas, la abolición del juramento religioso y el laicismo del Estado mediante la separación de esta y la Iglesia. El gobierno provisional presentó su dimisión una vez entró en vigor la Constitución de 1911 y fue elegido como primer presidente constitucional de la República, Manuel de Arriaga. En esta forma comenzaba a funcionar la primera República Portuguesa, que mantendría el régimen parlamentario y presidencialista en el país hasta la Revolución Portuguesa de 1926 y el ascenso al poder de Antonio de Oliveira Salazar, cuyo gobierno dictatorial duró casi 50 años. No obstante, el clima de enfrentamientos políticos soterrados entre diferentes fracciones republicanas, Bernardino Machado acepta ser representante de Portugal en Brasil, a donde se dirigió en 1913. Sin embargo, no había transcurrido un año de su estancia en Brasil cuando es llamado a formar parte del gobierno de coalición que pretendía la pacificación total del país. En 1915, con el recién formado gabinete, es nombrado presidente de la República. El mayor desafío de su gestión gubernamental fue sin duda la participación lusa en la Primera Guerra Mundial, alrededor de la cual había ya un gran debate nacional. Si bien, como hemos dicho, personalmente nunca fue demasiado beligerante, finalmente, con el apoyo de otros destacados republicanos, como Manuel Teixeira Gómez, se pronuncia a favor de la intervención portuguesa en el conflicto, sobre todo después de que en 1916 Alemania le declarara formalmente la guerra. La tempestad política suscitada por esa intervención acabó en el golpe de Estado de 1917 perpetuado por Sidonio Páez, en el que se instauró un régimen dictatorial. Machado Beimaras opuso toda la resistencia posible como presidente de la República, pero finalmente tuvo que exiliarse en París con su familia, donde él y su esposa pierden una hija. Después del asesinato de Sidonio París en 1918, fue de nuevo reclamado por sus antiguos compañeros y él prefiere más bien esperar el fin de la conflagración mundial para volver a la política. En 1919 regresa a Portugal y en 1921, como ya lo hiciera en 1914, presidió el gobierno republicano provisional hasta la definitiva constitución de la República y fue nombrado de la misma
en 1925. Un año más tarde, el golpe de Estado de Antonio Carmona instauró una dictadura militar en la que una junta de oficiales acaparó todos los poderes del Estado. Obligado a exiliarse nuevamente en París por el régimen de Carmona, Bernardino Machado murió, según unos, en el exilio, posiblemente en la ciudad de Luz en 1944, y según otros, en Famalicão, Porto, el 2 de abril de ese año, después de que en 1940 se le permitiera regresar a Portugal y fijar su residencia en Alto Douro, cuando ya en la Segunda Guerra Mundial las tropas nazis invadían a Francia. En conclusión, nos hemos referido a la vida y obra del expresidente Machado por considerar que en alguna medida todos estos acontecimientos y siniestros y sinsabores tuvieron que ser compartidos por su devota esposa y sobre quien infortunadamente no poseemos otros datos biográficos para poder referirnos con justicia a su desempeño en la vida social y política portuguesa. Mil gracias. Realmente hemos venido a la presentación de este libro, Cuentos para mis nietos, de El Cira Dantas Machado. Yo realmente tendría que volver a repetir lo que han dicho con tanta elocuencia mis anteriores oradores, y especialmente lo que dijo Marta, entonces me he quedado sin tema. La realidad es esa, para fortuna de ustedes, porque entonces me siento relevado de la obligación de hablar. Lo único que podría agregar es que Los cuentos para mis nietos es un libro sumamente importante en el sentido de la literatura infantil. Está escrito con claridad y lenguaje ameno, lleno de cordialidad. Reproduce los diálogos de la mesa, que es cuando los muchachos reciben más orientaciones. Eso ya hoy no pasa, los papás no hablan en las mesas ni en las mamás, y entonces los muchachos se desorientan. Por eso hay tantas dificultades en el último tiempo. Pero los que fuimos educados a través de la conversación, como fueron los educados los hijos, los nietos de El Cira Dantas Machado y el presidente Fernando Machado, tienen una orientación moral, tienen una orientación de valores, de cosas esenciales de la vida que nos siguen alimentando a uno hacia el futuro. Estos cuentos del Cira tienen esa virtud. Ahí está el tigre, el lobo, etcétera, todo lo que nos ha dado miedo a los muchachos, pero siempre con conclusiones de valores morales, de valores espirituales profundos, que orientan al muchacho en el futuro. Ese es el valor de este libro. Y ya hemos escuchado tanto al embajador como a Marta y como a nuestro presidente de la Academia de Historia, con toda la erudición política e histórica que él tiene, para indicarnos cómo eso que en Colombia nos recomendaban tanto algunos hombres de derecha, que era el corporativismo de el señor Salazar, fue una gran tragedia popular. Aquí se ha hecho la exaltación de la república, de la democracia y de la lucha por la libertad. Eso todo es lo que nos congrega en torno a este libro. Y yo les pido un gran aplauso para Marta, que ha hecho un gran esfuerzo. Por introducir la literatura en portuguesa dentro de nuestro mundo. Ese es un gran aporte, porque vivimos muy lejos de ese mundo. A través del Brasil nos hemos comunicado con grandes autores, pero con el Portugal apenas algunos premios Nobel nos han sacudido la inteligencia y la emoción.
Entonces estamos en este momento celebrando una lucha contra la dictadura, porque eso fue lo que hizo Bernardino Machado y lo que hizo Mario Suárez, hombre de la cultura, con más de 47 títulos honoris causa, con más de 78 obras, lo que nos indica que cultura se necesita para poder hacer política. Lo otro es un clientelismo vulgar que lleva a la corrupción de que estamos padeciendo en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor doctor Otto Morales Benítez, por su también brillante intervención. Queremos terminar agradeciendo una vez más a la doctora Marta Echeandía Ramos por esta oportunidad y por esta excelente iniciativa que aproxima mucho Colombia y Portugal, porque la cultura aproxima los países, esa es la gran realidad. Agradecer aos ilustres historiadores, professor Henrique García Llevano, presidente da Academia Colombiana de História, e ao ilustre jurista, ex-ministro, professor doutor Otto Morales Benítez, a ilustre assistência, senhor governador de Tolima, ilustríssimos tolimenses, doutor Alfonso Gomes Mendes, enfim, a todos que nos acompanharam esta noite, lhe agradecemos sua presença aqui e nos invitamos a que compartam connosco um cocktail que se siga. Muchas gracias. Gracias.
Sí,
Gracias.
Urbanista. Es un urbanista.